Sí, la verdad ha sido, bueno, un fin de semana un poquito complicado, sobre todo con el cambio de clima. Sabemos que es un circuito, bueno, súper súper difícil y ha estado un clima bastante variable. Ha salido el sol, se ha escondido, ha llovido. De verdad que está, las condiciones están bastante inciertas, ¿no? Y bueno, se ha apuntado un poco tanto la puesta a punto, cómo ha comprometido, por ejemplo, la P2, que no se giró absolutamente nada. Luego, esta mañana tuvimos la oportunidad de probar acá por primera vez el compuesto super blando. No estuvimos contentos con el balance del carro con este compuesto. Y bueno, estaba un poquito preocupado, estuvimos haciendo algunos cambios de último momento. Sabíamos que la pista iba a cambiar muchísimo. Estos cambios afortunadamente funcionaron y bueno, desde la Q1 estuvimos siempre bien competitivos entre los 10 primeros hasta la Q3. Todo salió bastante bien. Creo que hubiésemos podido estar una o dos posiciones más adelante, pero la última vez que salimos con la goma nueva no pudimos calentarla lo mejor posible. La temperatura bajó muchísimo y además estuvimos casi un minuto en el pit esperando allí, y donde hemos perdido temperatura general, sobre todo los frenos, la que es la más importante para mantener la temperatura del neumático alta. Pero bueno, hemos podido contrarrestar eso con una buena vuelta limpia, inclusive con un poco de tráfico, gracias a ver que al final me ha parado un poco. Pero bien, estamos positivos para mañana, en una posición importante. Y esperemos que sea una gran carrera, mañana. Sí, no hemos analizado aún el degrado del neumático super blando, pero yo estoy casi seguro que va a ser una sola parada. Los últimos neumáticos que utilizamos, con esos vamos a arrancar la carrera. Sí, bueno, estamos aún trabajando. De hecho, ahorita en algunos minutos me voy a reunir con los ingenieros para tratar de poner a punto las últimas cosas para mañana. Esperemos que todo salga bien y bueno, disfrutar de una buena carrera mañana.